La carrera de obstáculos Macrofit Militar Race regresó a la isla de Gran Canaria para celebrar su tercera edición. Aquí estamos en la tercera edición de la Macrofit Militar Race, una carrera de obstáculos con temática militar. Lo estamos pasando de lujo, ha salido un día de sol maravilloso con más de 500 participantes y bueno, muy, muy divertido y muy recomendable. Yo como discapacitado podía participar y demostrar que nosotros, que aunque diferentes, somos iguales que los demás, podemos hacerlo, podemos luchar, participar. Y descubrí experiencias nuevas porque, aunque es dura, es divertida, es muy divertida con los compañeros de carrera, con la gente de meta, con el speak, te diviertes, te apoyan, te tiran para adelante y al final sacas fuerzas donde no las hay y lo consigues. La playa de La Laja se convirtió este año en el escenario elegido para que los 500 participantes tuvieran que superar los 30 obstáculos de la prueba. Todo un reto físico que pondría a prueba tanto el esfuerzo individual como el trabajo en equipo. Bueno, los participantes van a encontrar de todo, desde rampas, obstáculos en la arena, van a encontrar rocódromos, pruebas de peso, de arrastre, un montón de variedad de pruebas, también pruebas mentales en las que tienen que hacer sumas y se hace difícil después de tanto esfuerzo. Y bueno, pues en eso consiste, ir superando uno tras otro, hay un total de 30 obstáculos hasta llegar a la meta y conseguir el mejor tiempo posible. El circuito de esta tercera Macrofit Militar Race contaba con 1.250 metros de ida y otros tantos de vuelta, teniendo que completar dos vueltas para llegar a una distancia total de 6 kilómetros. Una competición que se podía disputar tanto de manera individual como por equipos de 4 participantes. Los intrépidos corredores tuvieron que superar obstáculos como muros, zonas de reptar, pesos a arrastrar o paredes por las que descolgarse. Tras mucho esfuerzo, finalmente Adai López fue el primero en superar los 6 kilómetros de obstáculos.
Pues la verdad que muy bien, muy contento, buenas sensaciones. Hacía tiempo que no disfrutaba una OCR aquí en las islas y en Península también por mi calendario, por el tema de las competiciones y también el parón de verano. La verdad que muy bien, muy, muy contento. La carrera fue dura, muy entretenida y la verdad que para todos los públicos. Me llevo unas muy buenas sensaciones y una alegría por haber estado aquí. Aarón León quedaba en segunda posición y Esteban García conseguía la tercera plaza de la clasificación general. En categoría femenina la vencedora fue Elizabeth Alquésar, quedando Nadine Novillo en segunda posición y Estela Guerra en tercera. Pues estamos bastante contentos porque en esta tercera edición nos hemos venido a la playa de La Laja, que es un entorno muy salvaje, muy, muy poco explotado. Nos parece fantástico para una prueba de estas características. Creemos que la respuesta está siendo muy buena, todos los comentarios post-carrera están siendo muy positivos, así que es muy posible que repitamos aquí el año que viene. El evento, patrocinado por Macrofit y Flick Canarias y organizado por la empresa Wonka Producciones, concluía su tercera edición con un absoluto éxito. Los participantes se esforzaron al máximo para superar los diferentes obstáculos del recorrido, que implicaron el uso de la fuerza física y una habilidad fuera de lo común. Un entregado y numeroso público se acercó hasta la playa de La Laja para apreciar de cerca la prueba y animar a todos los valientes que se enfrentaron al tercer reto de esta Macrofit Militar Race. La capital de la isla de Tenerife acogió la cuarta edición de la Internacional Sportson Maratón de Santa Cruz, una prueba que recorre cada año las calles más emblemáticas de la ciudad. Hemos inaugurado la Feria del Corredor de la cuarta edición de la Maratón Internacional Santa Cruz de Tenerife Sportson, donde se van a dar cita a más de 3.700 corredores y 55 nacionalidades. A partir de hoy ya todos los medios de comunicación y los atletas pueden venir a acreditarse y a retirar la bolsa al corredor, y ya digamos que es el pistoletazo de salida para la cuarta edición de esta edición, la más internacional de todas celebradas hasta ahora. Hoy en Santa Cruz estamos empezando la fiesta del deporte, que finalizará el domingo, que es el gran día donde muchísima gente podrá disfrutar de nuestra gran maratón, donde no solamente podremos ver a muchos corredores, sino a mucho público, a mucha gente disfrutando de Santa Cruz al corazón de Tenerife. Tenemos Santa Cruz totalmente limpio de coches, un día ecorresponsable en el que va a ser una fiesta del running y todos los corredores van a poder disfrutar de una ciudad espectacular y sobre todo una climatología que nos va a respetar. Los corredores pudieron disfrutar de un trazado casi al completo en llano y con unas excelentes vistas al mar en diversos tramos de la carrera. A pesar de la humedad y de las altas temperaturas, los atletas consiguieron cruzar la meta en tiempos increíbles, batiendo récord de ediciones anteriores. El clima es indiscutible, estamos prácticamente entrando ya en la Navidad y en Santa Cruz se puede salir a correr a cualquier hora de la mañana o de la tarde, por lo tanto la práctica deportiva con un clima benigno como el que tenemos es un gran aliciente. Y luego también el poder hacer turismo deportivo, es decir, poder participar en el maratón, pero luego quedarse unos días y conocer nuestra isla, conocer nuestra ciudad. Bueno, ese es otro aliciente importante para todos esos que nos visitan de más de 50 y pico países, ¿no? Y por lo tanto tenemos que poner prácticamente todos los medios que tenemos al servicio de que todo salga bien. Ya he hecho esta prueba dos veces, esta es mi tercera vez, y la verdad es que me gusta bastante porque tiene su dureza, porque al principio subes ahí por el meridiano, hasta García Sanabria va tirando para arriba, y después ya un poquito más favorable, quitando la calle La Raza, que siempre pica, ya aquí ir a la Plaza España y todo eso se hace muy ameno. La animación ha estado bien, en algunos puntos había bastante gente, y la verdad es que para mí es un honor correr en mi isla
en mi capital, ha hecho bastante calor, pero bueno, para 8 kilómetros ha estado bien, la verdad. El polaco Maciej Mieresko, ganador de la maratón en la primera edición, se proclamaba esta vez el vencedor de la media maratón, batiendo el récord con 1:10. Patrick DeVos conseguía la segunda plaza y Livio Kreutzoru se subía al tercero al podio con 1:13. Santa Cruz is a beautiful place, all general, Tenerife I find as the most beautiful island from Canaries, the most green one, and I would like to live here in the future. So I feel very well. En la categoría femenina se impuso una espectacular Marta Arnay con 1:18. Laura Van den Buchen cruzaba la meta 5 minutos más tarde y Rosa Fontes lograba el tercer cajón del podio. Pues ha sido espectacular, la verdad que no me esperaba hacer el registro que hice, venía fuerte, con entrenamientos muy fuertes, pero me salió mejor de lo esperado. Ha sido muy bonito. Es el mejor regalo a todo este tiempo entrenando. En la prueba reina, la maratón de 42 kilómetros, un increíble Cristóbal Ortigosa lograba batir el récord de Miguel Ángel Vaquero, cruzando la meta con 2:27. Ha sido espectacular el ambiente que hay, la gente animando, la organización estupenda. Me han tratado fenomenal y la gente, lo que me encuentro aquí, magnífico. Estoy súper contento. Hace un día de verano, sí, hace mucha calor y la humedad, yo me lo esperaba. Ha estado perfecto los avituallamientos cada kilómetro, no faltaba de nada. Para que claro, el cuerpo pide agua, con esta calor pide agua cada 500 metros, cada kilómetro ya quiere otra vez agua, pero muy bien, todo perfecto. 15 minutos le distanciaron del segundo clasificado, el olímpico Julio Rey, mientras Marcus May lograba la tercera posición. En mujeres, Sheena Logan se proclamaba vencedora con 3:01. Sonka Reimers llegaba segunda y la gallega afincada en Tenerife, Sonia Prieto, que ha sido madre hace apenas 7 meses, lograba una magnífica tercera posición con 3:15. I've enjoyed it and it's lovely to have the win, so that was good. Oh, Santa Cruz is lovely. Obviously I've had a good experience of being here, but yeah, it's a real friendly place and the event was very well done and the course was good. Al ritmo de la comparsa tropical, la capital tinerfeña volvió a vivir una auténtica y multitudinaria fiesta del running. Miles de personas llenaron las calles de la ciudad para animar a todos los corredores que no se quisieron perder esta cuarta internacional Sportson Maratón de Santa Cruz de Tenerife. A montar una bici de BMX. ¿Tienes alguna idea de mecánica? ¿Sabes algo? Me gusta. ¿Te gusta? Vale. Aquí trabajamos con casi todas las mejores marcas del BMX ahora mismo a nivel mundial. Flybike, We The People, Sunday, Cool, Shadow. Así que vendemos muchas marcas de ropa, sobre todo centradas en el BMX, de marcas de bicicletas, algunas también marcas de Canarias, de chicos de aquí. Dedicate es una marca americana que hace bastante ropa así con imágenes de bicicletas, inspirado bastante en la bici.
Siempre he querido poder ver cómo se monta una bici desde cero. Hoy Rubén va a enseñarme cómo. Pues estás de suerte, porque tenemos aquí una bici preparada en el taller para montarte. Te voy a enseñar a montar una bici más o menos como vienen de la caja cuando la compras de fábrica. Empezamos con la horquilla, tiene que ir dentro. Agárrala ahí, por favor. Y ahora iría el manillar con la potencia. Es esto, la potencia es donde va agarrado el manillar. Aquí. Y ahora, para que no se caiga, le ponemos el tornillo de la horquilla. Así. Bien. Ahí está bien ya. Bueno. Empezamos con la rueda de atrás ahora. ¿Hay diferentes tipos de ruedas o tamaños? Sí, sobre todo de cubiertas, diferentes grosores, que depende del gusto de cada rider. ¿Te gusta más gruesa o más fina? Y también en las ruedas traseras hay diferentes tipos de bujes, que el buje es aquí, el centro, digamos, de la rueda. Ahora hay algunos que son tipo free coaster, que te ayudan cuando haces trucos de ir hacia atrás, no tengas que pedalear. Y es una ventaja que mucha gente lo está usando ahora. A ver, ¿dónde ponemos la cadena? A ver, cuidado con los dedos. ¿Y el freno te evita de poder girar el manillar? Sí, con este no puedes, yo necesitaría, digamos, sistema de rotor. Con este podrías darle una vuelta, nada más, y sigue frenando bien. Pero la mayoría de la gente ahora mismo monta sin freno. ¿Lo apretas? Sí, perfecto. Ahí, está bueno. ¿Tardo? Sí. Y ahora de los lados para que no se mueva. Está más duro ese, ¿no? Sí. Vamos a meterlo con la llave. Mucho más duro. Oh. Bueno, Jesús, ya tenemos la bici montada. Cuando montamos una bici, Jesús, ¿sí? Normalmente tenemos el cuadro pelado sin nada y empezamos por las bielas, las teníamos puestas ya de antes. Empezamos por las bielas, el plato, luego la cadena y ya seguimos de la horquilla, ¿te acuerdas? Que ya nos da la base para poner las ruedas. El manillar y la rueda trasera. Es bastante sencillo. ¿Qué te pareció? ¿Y qué beneficios tiene en montar en bici? Pues muchos. Desde beneficios para la salud, porque hace mucho deporte. Beneficios para el medio ambiente, porque si te mueves en bicicleta no contamina. Y también muchos beneficios de, digamos, aparte de que puedes encontrar muchas cosas que te gustan, pues gracias a la bicicleta, por medio de los amigos que conocen montando en bici. ¿Qué tipo de ciclismo puedes hacer con esta bici? Esto es una máquina de freestyle, con esto puedes hacer lo que quieras. Cualquiera de las modalidades de BMX, para iniciarte es perfecto. Puedes hacer rampa, calle, campillo, que son saltos de tierra, lo que quieras. Los trucos básicos a la hora de empezar con el BMX, digamos, simplemente es el hecho de poder manejar la bici bien. No es un truco, pero al principio es complicado. Ya de ahí vendría después bunny hop, que es saltar sin rampa. Eso también te da bastante posibilidad para hacer muchas cosas. Digamos, son los básicos del BMX. Pues Jesús, ¿te gusta la bicicleta? Sí. Pues esta es para ti, un regalito de ¿sí? ahí del BMX. Sí, gracias. ¿A disfrutarla? Sí. ¿Vamos a probarla, Aleja, para qué? Vale. Me acaba de encantar el regalo, no me lo esperaba para nada. Y ahora vamos a ir al skatepark con Rubén y con Marcos. We'll be right back.
Chicos, ya hemos terminado de probar la bici con Rubén y Marcos y doy muchas gracias a Island BMX por regalarme esta bici tan guapa y ahora toca seguir entrenando con los que saben. Saludos. Saludos, adiós.